Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias a la corporación, a las asociaciones, a los niños del Colegio Manzano Jiménez. Muchas gracias a todos. Hoy, 25 de noviembre, pues estamos aquí para reivindicar y luchar por la violencia machista. En principio se va a leer el manifiesto de la Diputación, que es el institucional. Después leerán los niños del Colegio Manzano Jiménez su manifiesto y el decálogo que han preparado ellos en el cole. Y por último, la Asamblea Feminista también leerá un manifiesto. Manifiesto 25 de noviembre de 2021. El 20 de abril de 2019, la violencia machista se cobró sus víctimas número 1000 en España. Un número doloroso que cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre dos fechas concretas, de enero de 2003, año que empezaron a contabilizarse los crímenes, a abril de 2019. Pero ¿qué más, allá de la fría cifra, pone ante los ojos de la sociedad de forma clara e irrefutable la voracidad de una lacra social que antes y después ya había cegado y seguirá cegando muchas vidas? Así empieza el informe sobre los 1000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en España, realizado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en 2020. Según datos de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, desde que se empezaron a contabilizar en 2003 estos asesinatos hasta la fecha, 1.113 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja. En el año 2020 cerró con 45 mujeres asesinadas. De estos 45 casos, un 20% tuvieron lugar en Andalucía, siendo esta la comunidad autónoma que presentó mayores cifras de asesinatos. En lo que va de año, se ha contabilizado 35 asesinatos de mujeres. Además, 5 menores han sido víctimas mortales directas de una violencia vicaria que utiliza a las personas más vulnerables, las niñas y los niños, para hacer daños a sus madres. Una violencia que nos rompe como sociedad, aún más si cabe. El Pacto de Estado en materia de violencia de género surgió en respuesta a esta grave situación y recogía un conjunto de propuestas para mejorar la lucha contra la violencia de género, así como la protección y atención de las víctimas. Con carácter particular, ponía el foco sobre colectivos de mujeres especialmente vulnerables, entre ellas las mujeres que residen en el ámbito rural. En comparación con las mujeres urbanas, las mujeres de áreas rurales tienen un menor acceso al mercado de trabajo formal, donde pertenecen situaciones de mayor precariedad. Se sigue invisibilizando sus roles en el ámbito público y su actividad en la explotación agraria, familiares y en la pesca. Las relaciones de género son menos igualitarias. Los hombres no se involucran en la corresponsabilidad y apenas hay recursos para la conciliación. El control social está muy presente en su vida cotidiana y eso la frena a la hora de acudir a los recursos de su localidad. El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres asentadas en los territorios han posicionado en la agenda política una serie de medidas dirigidas a poner en marcha los mecanismos de prevención y asistencia necesaria para la lucha contra la violencia de género en los pequeños municipios. Las Diputaciones de Andalucía, pioneras en el apoyo a los colectivos de mujeres y a sus demandas, nos comprometemos con sus reivindicaciones y trabajamos con la finalidad de buscar la erradicación de la violencia de nuestros territorios y mejorar la atención integral a víctimas en el medio rural. Para ello, entendemos imprescindibles
visibilizar el papel de la Diputación contra la violencia de género en todas las instancias en las que trabaja junto a otras administraciones locales, reforzando sus competencias y reconociendo el trabajo que durante décadas vienen realizando. Exigir una distribución geográfica racional de los recursos especializados en base a criterios de densidad de población, nivel de aislamiento o inexistencia de otros recursos alternativos, así como la creación de equipos itinerantes especializados de atención a mujeres y menores de carácter multidisciplinar. La Diputación de Andalucía nos comprometemos a reforzar e implementar políticas públicas de empleo destinadas a mujeres víctimas del medio rural, favoreciendo la implicación del empresariado local en su inserción social, laboral, con el fin de facilitar sus procesos de salida de la violencia. Promover las asociaciones de mujeres rurales como escudo y espacio seguro contra la violencia de género. Fomentar la formación especializada de profesionales de los diferentes ámbitos de actuación en el medio rural, social, educativo, sanitario, laboral, policial y judicial, para disminuir los índices de victimización secundaria. Apoyar la implementación de la ley titularidad compartida de las explotaciones agrarias, concebida con el propósito de sacar a la luz el trabajo invisible de muchas mujeres del sector agrario y mejorar su independencia económica, pero que continúa siendo la gran desconocida. Como ejemplo, un dato: de los más de 900.000 explotaciones agrarias que existen en España, solo 804 tienen titularidad compartida. Procurar respuestas innovadoras ante situaciones especialmente complejas como pueden ser las de las mujeres agricultoras y ganaderas en riesgo cuya actividad está vinculada al territorio que trabajan o viven en zonas aisladas. Favorecer el compromiso de partidas presupuestarias específicas para la lucha contra la violencia de género en los municipios de hasta 20.000 habitantes con un compromiso de sostenibilidad. Seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres del ámbito rural, favoreciendo el desarrollo de los recursos y servicios esenciales de proximidad destinados a la atención a las víctimas de la violencia de género. Proponer y apoyar proyectos y medios que estimulen la responsabilidad social frente a la violencia de género en los pequeños municipios. Con motivo del 25 de noviembre, las Diputaciones andaluzas revalidamos nuestro compromiso con las víctimas, con la sociedad y con el futuro. Y no vamos a dar ni un solo paso atrás en nuestra lucha por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria, porque somos conscientes que la violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. La violencia de género no puede considerarse un problema exclusivo de la esfera privada de las mujeres. Todas las administraciones públicas y la sociedad en general deben participar en la erradicación de esta lacra social. Ya no es un delito invisible, sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social. La finalidad de este manifiesto es hacer patente nuestro rechazo a la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia basados en el respeto y en la igualdad. Asumiendo estos compromisos, consideraré en las personas hombres y mujeres somos iguales en derechos, en capacidad de decisión, en oportunidades para elegir. Rechazaré todas las acciones, comentarios y chistes que la trivialense la discriminación de las mujeres y que denigren las imágenes de las mujeres. Analizaré críticamente los discursos sexistas, yo violentos, difundidos por los medios de comunicación. Promoveré una educación igualitaria en mi otro entorno, más cercano, apostando por juguetes y juegos que acerquen y enriquezcan a niños y niñas y no perpetúen los roles discriminatorios.
por lo que el cuidado y la pasividad se asignan a las mujeres y la inteligencia y la acción a los hombres. Seré libre para decidir mi vida sin que ser hombre y mujer me impida elegir lo que deseo, promoviendo la eliminación de los estereotipos femeninos y masculinos. Compartiré solidariamente las tareas domésticas y el cuidado propio y el de las personas, ganando así autonomía y disfrutando del afecto de quienes queremos. Resolveré los conflictos de manera no violenta. Mostraré mi apoyo y solidaridad a las mujeres que sean víctimas de la violencia de género. Participaré socialmente para erradicar las estructuras sociales y las mentalidades que perpetúan una discriminación de las mujeres en sociedad, trabajando activamente por la igualdad. Ponte siempre en el lugar de la otra persona. No haga a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si observas actitudes despectivas o el maltrato en tu entorno, tolerancia cero. No rías las gracias de quienes abusan de los demás. Eres más valiente si actúas en la defensa de la persona agredida. Si ves algún abuso en tu colegio, instituto o pueblo, habla con quien la sufre. Y pregúntale cómo se siente. Demuéstrale que estás a tu lado. Solidarízate. Si sabes de la existencia de abusos entre compañeros y compañeras, pide ayuda a una persona adulta de confianza. Como cualquier otra persona, las niñas y niños también necesitan ayuda, aunque a veces no la pidan con palabras. Presta atención en tu entorno, observa y escucha activamente. Si hay menores que demandan o necesitan ayuda, nunca ignore o menosprecie sus quejas. Hazle ver que dispone de apoyos, que puede contar contigo, informa al centro educativo y pide ayuda y asesoramiento. Enseña a mostrar los sentimientos. Si eres un padre o una madre emocionalmente inteligente, tus hijas y tus hijos también lo serán. El reconocimiento y el control de las emociones, junto con la empatía, son fundamentales en las relaciones. Ante todo, infórmate. Aprende a distinguir cuando es acoso de cuando no lo es. Involúcrate y haz partícipe al resto de a la dirección. Muévete y busca ayuda. Puedes redactar de forma participativa un código de respeto mutuo y convivencia y colaborar para que se cumpla. Educa en el resto a los demás. Refuerza la educación en la convivencia y enseña y potencia modelos de resolución no violenta de los conflictos. No culpes previamente a la persona supuestamente culpable y no victimices más a la víctima. Preguntas abiertas te darán respuestas más sinceras. Utiliza tu inteligencia emocional y empatía. Hay días oscuros y días de luz. Cuando te sientes triste, débil y solo o sola, mira a tu alrededor. Seguro encontrarás una palabra de amor, gente que te apoye. Personas que te hagan sentir importante y que te devuelvan la vida en un instante. Siempre conseguirás a alguien que te escuche, que te acompañe y te brinde una mano amiga. No estarás solo o sola. Manifiesto de la Asamblea Feminista de Campillo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un nuevo 25 de noviembre, la Asamblea Feminista de Campillo quiere denunciar y manifestar nuestro hartazgo por el incremento de la violencia machista que sufrimos las mujeres en todos los rincones del mundo. Hartas por tener que llorar la muerte de 70 mujeres asesinadas por feminicidio en lo que va de año, de las cuales tan solo un 20% habían interpuesto una denuncia previa. Hartas porque desde el 2009 se han interpuesto 1.743.680 denuncias,
por violencia machista y más de 1.100 mujeres han sido asesinadas desde 2003. Harta porque 320 menores se han quedado huérfanos y huérfanos por la violencia machista y 40 niños y niñas han sido asesinadas y asesinados a manos de sus padres o de las parejas de, o por las parejas de sus madres desde el año 2013. Estamos hartas de todas las formas de violencia que tenemos que combatir a diario, algunas de ellas aceptadas socialmente e incluso desde las instituciones. Harta de la violencia física y desde las agresiones a la muerte, la violencia psicológica, la violencia sexual desde el acoso hasta la mutilación genital, la violencia moral. La violencia económica, la discriminación social, educativa o laboral, los abusos, tratos degradantes o inseguros, la imposición de costumbres, la privacidad de libertad o limitación de la libertad de movimientos, la violencia obstétrica, la limitación en el desarrollo personal o intelectual, la prostitución y los vientres de alquiler. En definitiva, este 25 de noviembre queremos decir que estamos hartas de esta maldita violencia que infringe los derechos inalienables de las mujeres. Pero también estamos hartas de la complicidad con la violencia que por parte de la sociedad y de ver cómo desde las instituciones no se ataja esta situación de una vez por todas. En este Día Internacional contra la Violencia de Género queremos decir que también estamos hartas de la expansión del discurso negacionista sobre la existencia de la violencia machista hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Negación que emana del discurso ultra de determinados partidos políticos que han arrastrado a un porcentaje notorio de la sociedad. Hartas de tener que confrontar permanentemente a quienes no les entra en la cabeza qué es la violencia machista. Hartas de tener que reafirmarnos permanentemente nuestros posicionamientos feministas como única forma de liberación de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. Hartas de estar señaladas por defender la emancipación, la liberación, la igualdad, los derechos y la no violencia hacia las mujeres. Hartas de la justicia patriarcal que no nos cree y que nos revictimiza en los procesos judiciales. Y por último, queremos expresar que estamos hartas, muy hartas, de que cada vez que llega una fecha señalada como el 8 de marzo y el 25 de noviembre, sean miles quienes se sumen a las reivindicaciones cuando el resto del año apuntan con el dedo acusador a las feministas por ser quienes trabajamos los 364 días restantes para materializar lo que en días como el de hoy no son más que pretensiones. Es obligación de los poderes políticos condenar todas las formas de violencia contra las mujeres, prevenir, investigar y castigar su comisión. Os exigimos que cumpláis con vuestro deber y que la violencia machista y la agenda feminista sea de una vez por todas el eje central del Ministerio de Igualdad. Queremos concretar este manifiesto recordando a las víctimas que no están solas, que aquí estamos las feministas cada día del año dando la batalla contra todas las violencias anteriores descritas. Y por último, parafrasearemos a Yesenia Zamudo, coordinadora estatal de México, de Ni Una Menos, y madre de una víctima de feminicidio, quien en uno de sus discursos, mientras intentaba que el asesinato de su hija se reconociera como tal, dijo: quien quiera estar, que esté, y la que no estorbe. Basta ya de violencia machista, basta ya de discursos negacionistas, basta ya de dejadez institucional. Hermanas de todo el mundo, no estáis sola. ¡Viva el feminismo!
¡Muera el patriarcado! Gracias a todos y a todas por estar aquí en este día y por estar desgraciadamente reivindicando en los siglos que estamos y en el año que estamos este día, y recordemos a tantas mujeres que han sido maltratadas por el machismo y nada, muchas gracias a todos.